Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, lo prometido es deuda. Llevo tanto tiempo prometiéndoles el video de las épocas literarias que hoy por fin es una realidad. Intentaré hacerlo muy breve porque son muchas épocas, muchos libros, muchos temas, pero para que no les resulte tan cansado, lo voy a hacer rapidito. Este video les puede servir también para todos aquellos que en algún momento me pidieron el folleto que yo les mencioné en el video de tips para crear tu club de lectura. Ese folleto desgraciadamente no lo he podido recuperar de mis archivos en la computadora y es por eso también que decido hacer este video para que quienes quieran compartir esta información en sus clubes de lectura o para quedárselas a manera personal, les sirva, puedan compartirlo, puedan saber qué leer, qué otros temas abordar dentro de su club de lectura, pero sobre todo también para enriquecer. Creo que si nos gusta tanto la literatura, tenemos tanto amor por los libros, es necesario al menos tener un poco de idea de más o menos cómo va la historia de la literatura y que ustedes puedan de repente sacar sus dotes literarios y poder compartir también esta información. Entonces, comienzo. La primera época literaria, obviamente, es la antigüedad, que se da principalmente en Grecia y abarca de los siglos 7 a.C. hasta el 3 d.C. Como todos ustedes conocen a los griegos, saben que el tema principal de aquí es el politeísmo, o sea, el rendirle culto o el tener muchos dioses, y el antropomorfismo, que es cuando le atribuimos cualidades humanas a cosas que en realidad no lo tienen. En este caso, todas las divinidades griegas que muchos conocemos y a la que muchos de ustedes también son fanáticos o les gusta mucho. Sus expresiones literarias, y con expresiones literarias me refiero a la forma en que se daba a conocer la literatura, es a través de mitos, es a través de las tragedias griegas, del teatro, y sus principales exponentes, para mí, los más fáciles de leer, son definitivamente Sófocles con las tragedias griegas. Aquí les traigo algunos ejemplos o algunos libros. En este caso es Sófocles con Edipo Rey y Antígona y Eurípides con Medea. Este fue un libro de los que más me ha gustado. Aquí repito otra vez con Sófocles y las siete tragedias griegas. Y uno de los libros que va de cajón dentro de la literatura griega es La Ilíada y la Odisea. Esta es una versión muy viejita, creo que lo leí en secundaria. Es muy complicado este texto, sí, no a todos les gusta. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo y es por eso que les sugiero que si quieren leer algo perteneciente a los griegos, se vayan por lo más sencillo, que en este caso es Edipo Rey, una tragedia que todo mundo conoce y que es muy sencilla hasta cierto punto de leer. Después de la antigüedad tenemos la Edad Media, que va desde el siglo 3 después de Cristo hasta el siglo 14. Los temas principales aquí es el teocentrismo, ya un solo Dios, el mester de clerecía y el mester de juglaría. El mester de clerecía es la poética que se daba en la época medieval por parte de las personas muy cultas. De ahí que venga la palabra cultismo, que son palabras que provienen del latín, que eran muy complicadas y que se daban dentro de estos temas. Y la juglaría, que es la manera popular en la que se tenía de cantar los poemas o de contar anécdotas, como es el caso de los cantares de gesta, que es cuando se cuenta alguna anécdota o es una narración de un héroe que se convierte en un ejemplo para el pueblo. Y son precisamente los juglares los que daban a conocer o transmitían esta información. Los libros que yo recomiendo indiscutiblemente para la Edad Media son, todo mundo lo conoce también, La Celestina de Fernando de Rojas, el poema del mío Cid, es el más clásico de todos, también seguramente lo leyeron en secundaria, aquí, bueno, al menos en México, y, perdón, mi post-it. Y uno de los libros que yo descubrí en la universidad, me hicieron leer y aún así disfruté mucho, es El libro del buen amor de Arcipreste de Hita, por si quieren conocer algo de lo que se escribía en la época. De hecho, en esta edición que tengo aquí de Porrúa, por un lado viene en el español antiguo y de este lado ya viene la traducción así perfecta, vienen diferentes cantos que eran precisamente los que cantaban los juglares y que se transmitía. Y bueno, viene, se cuenta obviamente todo el buen cortejo, las buenas modales, el cómo conquistar a una mujer. Es un libro muy entretenido. Si les da flojera leerlo todo, yo les recomiendo que puedan leer algunos fragmentos para que al menos tengan conocimiento del tema, ¿ok? Dejamos atrás la Edad Media y nos vamos con el Renacimiento, que abarca los siglos 14 y 15. Se están retomando a los clásicos. Aquí el tema principal es el hombre como el centro del universo. La supremacía del hombre sobre la naturaleza es cuando surge el movimiento del humanismo con Tomás Moro. Y uno de los textos
más importantes que hay aquí es definitivamente, y espero que ustedes lo sepan, La Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia es un libro que está en la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Obviamente es un clásico de clásicos. También les recomiendo que lean algunos pasajes, no necesariamente todo, pero si quieren acercarse al Renacimiento de una manera mucho más amigable y más sencilla, les recomiendo altamente el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Este libro cuenta la historia de unos jóvenes que están huyendo de la peste de Florencia y durante 10 días van a contar 10 historias. Esos cuentos son los que están precisamente aquí. Yo les recomiendo que escojan alguno al azar para su club de lectura o si ustedes quieren leerlo. Son libros que ya encuentran en ediciones muy baratas. Y lean el que ustedes quieran. Yo en particular no me acuerdo el título perfecto, pero me acuerdo mucho de uno que es un convento, son unas monjitas y hay un jardinero que les hace cierto tipo de favores a las monjitas. Todos los temas son muy pícaros, muy entretenidos, todos con un cierto toque sexual, por así decirlo. Y les puedo asegurar que lo van a disfrutar enormemente. Muy sencillos, muy cortos, por lo tanto creo que es una manera muy accesible de acercarse a la lectura del Renacimiento. Se queda atrás el Renacimiento y damos paso al Barroco, que es durante los siglos XVI y XVII. Si ustedes se han fijado en la arquitectura barroca, es muy cargada, como muy saturada. Exactamente pasa lo mismo con la literatura. En la literatura barroca vamos a encontrar un lenguaje muy complicado, muy rebuscado. Se dan las novelas de caballería, también las novelas de carácter un poco pícaro. Dos de los escritores más sobresalientes que ha dado el barroco en general y que es una aportación a la literatura universal es sin duda Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, la obra más importante en español que se ha escrito en todos los tiempos. Y otro de los grandes escritores es William Shakespeare. Aquí yo les traigo también una recopilación. Si se quieren acercar a Shakespeare, yo les recomiendo que lo hagan con los textos más conocidos, como son Romeo y Julieta, que todo mundo sabe que es una historia de amor. Hamlet, que son los que a mí más me gustan. Creo que por tener ya conocimiento de estas obras resulta más sencillo leerlas, porque el lenguaje sí llega a ser muy cansado. Y como todos ustedes saben, El Quijote también. Entonces, lean fragmentos, escojan los que más les gusten para poder compartir. Hagan un pequeño análisis de estos en su club de lectura para que enriquezcan sus lecturas, lo que están aprendiendo. Y bueno, era más o menos lo que les quería decir. Pero bueno, como nos podemos dar cuenta, en el barroco surgen estos dos grandes escritores y no creo que haya mucho más que decir acerca del tema. Una cosa que se me olvidaba, el barroco es también conocido como el siglo de oro en España y es una época muy importante porque es justamente cuando se critica el imperialismo español, sobre todo en la literatura. Entonces, bueno, ese era un paréntesis, pero no quería que se me olvidara. Después del barroco viene el neoclasicismo, que es durante los siglos XVI y XVII. Es también conocido como el siglo de las luces, donde se crea la enciclopedia, donde surgen personajes como Diderot, Voltaire, Molière, etc. Todos los hemos estudiado alguna vez. Durante el neoclasicismo, que es otra manera de también llamar al periodo de las luces o a la ilustración, se promueve la investigación, la ciencia. Uno de los clásicos que yo les traigo ahorita para poder compartir con ustedes es Cándido de Voltaire. Es un libro muy sencillito, también en una edición muy barata. Y si quieren conocer un poco sobre cómo se escribía y cuáles eran los temas que se abordaban en esta época, un momento en el que predomina, por sobre todas las cosas, la razón. Después nos vamos con el romanticismo, que abarca los siglos XVIII y XIX. Aquí lo más importante, o el tema más importante, es el yo, la búsqueda de la libertad. El ser rebelde era cool y también evadir la realidad. En este periodo o en esta época literaria, el escritor escribe por pura inspiración y porque está en contra de todos los movimientos grecolatinos, de todos los mitos, y sus principales exponentes son nada más y nada menos que Alejandro Dumas, aquí con La Dama de las Camelias, uno de mis grandes favoritos, Edgar Allan Poe, con Narraciones Extraordinarias. También les recomiendo que escojan algún cuento. Yo en particular les recomiendo La Caída de la Casa Usher o El Gato. Por aquí está. El Gato Negro es uno de los que me gusta mucho también. Y en Latinoamérica tenemos a María. Bueno, el libro se llama María, con Jorge Isaacs. Una novela romántica, sufridísima. Creo que deja muy claro el ejemplo del movimiento y de cómo se escribía en la época, por si quieren leerla también. De hecho, creo que hay película, no sé si mexicana, o al menos yo alguna vez vi una película sobre el libro. No muy buena que digamos, pero bueno. Creo que hasta aquí voy a dejar este video por el momento. Es mucha información, no quiero saturarlos. Todavía nos faltan otras corrientes literarias, pero al momento nos detenemos aquí. Si tienen alguna duda con respecto a esta época, a estas épocas literarias de las que les he hablado, por favor, déjenme sus comentarios en la caja de aquí abajo.
díganme qué quieren saber. Si necesitan más textos o conocer más escritores, también díganme para que yo pueda darles esa información. Era un tema que quería compartir con ustedes. Tengo por ahí otros temas pendientes, pero este me parecía muy importante porque, como les digo, amamos la literatura y queremos saber un poco más. Y también, les repito, porque este puede ser un gran tema o una gran ayuda para sus clubes de lectura, ¿ok? Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse, como siempre, al canal. Nos vemos con la segunda parte de las épocas literarias. Les mando un abrazo con mucho cariño y que tengan un día extraordinario, libreros. Bye.